difícil y lo hacen de esta manera y viene el ánimo, eso es porque el aplauso es el alimento de los artistas y él viene aquí y lo hace de esta manera y ahora sí, ¿quieren más regalo o no? ¿Sí quieren regalo? Bueno, ya sé, el que esté bien sentadito, bien peinadito, a ver, ven, ven princesa, pásame. Participante número uno, el aplauso para ella. Participante número 2, le vamos a participante número 2. Más pequeñitos, ahorita lo pasamos. Más pequeñitos, vente princesa. Oye, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿De dónde se saca el jugo de naranja? El refrigerador. ¡El refrigerador! ¡El aplauso! ¡Échale, niño! ¡Ese algo para el niño! Dale, una tablita. Es para ti. Oye, en este momento están empatados. Despacito, hija. Con mucho cuidado. Sale, tú puedes. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Viene! Pero no te preocupes, le damos regalo para mi amiga, por favor. Regalo. Ahí viene el shock de cara. Eso es. Ok. Aquí está. Ok. ¡Que se escuche! ¡Sí! Híjole. Se cayó, pero no pasa nada, ¿eh? ¿Qué pasó si se cae? ¿Qué pasa? Eso. ¿Y si se cae, qué pasa? Muy bien, un aplauso para ella. Ah, oye, oye, oye. Pero perder es perder. Y si pierdes nada, ¿no? Pero lo hiciste bien, ¿eh? Órale. Pero, ¿sabes algo? Cuando nosotros decimos la verdad y somos honestos, siempre eso va a ser bueno, ¿ok? Entonces tú por ser honesta y reconocer, te ganas este. Y además yo te voy a dar este, y de parte de la villa este. Y además, por ser día de la niña, por ser día de la niña, porque el niño va a ir conmigo, se acaba. Y además, el niño, hay mitos en la cola. Y el aplauso fuerte, fuerte. Y aquí viene un amigo, venga, venga, las palmas arriba. Uno, dos, eso. Uno, dos, tres. ¡Eso, ya, ya! ¡El aplauso! Ellos lo han hecho bien, lo han hecho increíble. Regalo para ellos, regalo para la nena. Nena tiene esta edad. Regalo para su hija, regalo para su hijo. Y el aplauso fuerte, primer lugar. Amigo y amiga que estás escuchando, yo quiero verte saltando, quiero oírlos a todos brindando, yo soy Oscarín y les vengo cantando. ¡Ah! Escucha lo que te digo, esto no es un pretexto, no es algo que venga de un simple texto. Así como me ves, soy prendido, aún muevo los pies, bailo, salto y canto como la ves. La neta que en mi juventud fui terrible, me decía el lobo feroz, era horrible. Si tú eres igual de feroz y fatal, tienes que aprender a vivir y a querer. Yo soy un lobo feroz, pero ya no la hago de tos. El niño o la niña que se quede sin gorra cuando pare la música es el que pierde. ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Échale! ¡Sígueme que te la quite! ¡Venga, venga! ¡Vamos, hijos! ¡Oye! ¡Sígueme que te la quite, hijo! ¡Ay, hijo! Pero bueno, lo hizo bien, le damos un regalo. Un regalo, pásalo por allá. Ahora sí, sacamos una gorra más y venga, corriendo. Vámonos, venga, 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 venga. Eso es. ¡5, 4, 3, 0! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? No, no, ¿eh? ¡A la quitarlo! ¡4, 3, 2, 1! ¡Corre, hija! ¡Corre! ¡Corre, hija! ¿Dónde estás, hija? ¡Córrele! ¡Corre, hija! ¡Eso, hija! ¡0! ¡No, cierto, no! ¡El aplauso fuerte, fuerte! No, la verdad les voy a decir algo. La verdad es que él se había quedado con la gorra. El cero se había terminado aquí y bueno, nada más era una broma, ¿no? Y fíjate que
que tú eres el primer lugar, porque es lo más importante. Oye, y fíjate que por ahí me dijeron que tú eres un niño bueno, ¿cierto? Sí. Ella no ganó premio. Y si tú quieres... Lo que tú le quieras decir. Lo que tú le quieras decir. Gracias. Dale un abrazo. Y un aplauso fuerte para ella. Pasa tu lugar. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, bien hecho. ¿Qué? ¡Mario, Mario! Tienes razón. No se puede ir así, ¿verdad que no? Hace falta el aplauso de todos ustedes. ¡Mario! Y yo te voy a decir algo. Cuando los niños son buenos y comparten, ¿cómo les va? ¿No escucho cómo? Adiós, sino hasta la próxima, esperando que se la hayan pasado muy padre. Y saben qué, hay más sorpresas. ¿Quieren más sorpresas? A continuación les vamos a presentar a mi amigo Manolín y su amigo Gorgin. ¿Ustedes saben lo que es un ventríloco? ¿Saben lo que es un ventríloco? A Manolín y a su muñeco Gorgin. Buenos días, me da mucho gusto verlos aquí. Y efectivamente soy un ventríloco. ¿Ustedes saben lo que es un ventríloco? Un ventríloco hace que trae un muñeco y hoy traigo un amigo mío que se llama Gorgi. Gorgi necesita que yo le dé vida, para eso lo tengo que tocar. Pero antes de que Gorgi despierte del sueño que tiene ahorita, quiero decirles algo. ¿Saben qué es lo que le gusta a Gorgi? Le gustan los aplausos. ¿Ustedes saben aplaudir? Gorgi, te ves contento, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara, Gorgi? Es que tiene la mano bien fría. Ay, Gorgi, voy a ir por un guante para que no tengas frío, permíteme. Gorgi, ¿qué te pasó? No me vuelvas a soltar, porque se me olvida que soy muñeco. Gorgi, cálmate, cálmate. A ver, te voy a enseñar cómo mover las manos como un maniquí. ¿Qué hago, Gorgi? ¿Qué quieres que haga, Gorgi? A ver, el micrófono, gracias. Voy a poner mis manos atrás y tú las vas a poner... entre las mías. Cualquier cosa que yo diga, tú lo vas a hacer con las manos. ¿Estás listo? Muy bien, vamos a hacer una prueba. A ver, hola a todos. Hola. Muy bien, muy bien. Se está viendo lento, ¿verdad? Me lo voy a sacar. Gorgi. Mejor, bueno, pastor, muchas gracias. Ah, bueno. Denle un aplauso al pastor, por favor. Y hoy venimos todos aquí porque nuestras vidas han sido cambiadas gracias a Jesucristo. Y queremos decirles que también puede cambiar su vida. Y también puede cambiar tu manera de vivir. Te hemos traído buenas noticias. ¿Quieres escucharlas? Sí, sí quiero escucharlas, pero... yo ya no puedo cambiar, ¿o sí? Claro que sí. Si tú dejas que Jesús entre en tu corazón,
Claro que tu vida puede cambiar. ¿Quieres saber cómo puede cambiar tu vida? Sí, sí quiero saber, pero ¿vas a invitar a todos mis amigos o...? ¿Quieren ayudar a Gorgui? ¡Sí! ¿Quieren también que su vida cambie? ¡Sí! Ok, miren, hay que decir algo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos con Dios, eso es orar. Entonces ustedes en el nombre de Jesús pueden orar. Vamos a orar, vamos a repetir esto. Gorgui, ¿te gustaría repetir esto? ¡Sí, claro! Vamos a orar. Padre. Padre. Reconozco. Reconozco. Que soy un pecador. Que soy un pecador. ¿Y no van a repetir ustedes? ¿No más Gorgui es un pecador? No, yo también soy un pecador. Bueno, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Por favor. Por favor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y te pido que entres en mi corazón. Y te pido que entres en mi corazón. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque me has perdonado. Porque me has perdonado. Y porque hoy. Y porque hoy. Puedo pertenecer. Puedo pertenecer. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Muy bien, vamos a dar un aplauso. ¡Se siente bien! Solo que esa fiesta la están haciendo los ángeles, Jesucristo y Dios con él. Así que vamos a seguir gozándonos, pero te felicito por lo que has hecho. Vamos a dar un gran aplauso. Fórmense porque traemos una escuchera para ustedes, un regalo. Queremos decirles que Jesús les ama. Y no se vayan sin su regalo. Eso es por haber venido. Que Dios les bendiga. Gracias por su disposición, por su colaboración, por haber dedicado de su tiempo y de su esfuerzo para lograr celebrar a los niños en este su día. Jesús ama a los niños y hoy pudimos decirle eso a las personas de una manera gratis. Que el Señor se lo retribuya y muchas gracias a todos. Un aplauso para ustedes.